Bismillahirrahmanirrahim. Y la paz y la bendición sallallahu alayhi wa sallam. En el nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el Profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima wa zidna ilma. Allahumma la allamtana En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita aprender de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Eh, bienvenidos a, a esta transmisión a través de, de esta página de Hermanas Musulmanas. Eh, es un placer para mí estar invitado en, por las hermanas que administran esta página. Barakallahu Fikum, que Allah las recompense. Y mediante esta transmisión vamos a hablar o recordar un poco las virtudes del dawa. Esto, si, si bien es cierto, es un tema del, eh, del cual hablamos constantemente. En particular, eh, se ha elegido este tema ya que el día 3 de diciembre, este sábado, que está por venir, por llegar, tendremos una actividad de DAWA, una campaña de DAWA a nivel mundial, el Día, el día Mundial de la DAWA. Y aquí en Perú eh, vamos a participar con distintos equipos de DAWA, equipos de DAWA aquí en Lima, equipos de DAWA en la ciudad de Tacna, equipos de DAWA en la ciudad de Cusco, equipos de, el equipo de DAWA en la ciudad de Iquitos. ¿sí? Entonces, con el objetivo... De seguir preparándonos para este día en particular y para la dawa en general todo el tiempo, vamos a hablar de las virtudes del dawa. Antes de, de entrar de lleno a lo que es el dawa, es importante eh, recordar uno de los de los Mejores consejos que se puede, se puede dar en, cada vez que uno emprende una acción para Allah subhanahu wa ta'ala. Es importante que cada uno de nosotros purifique siempre sus intenciones. La sinceridad para cualquier acto de adoración. Y por qué no para el dawa y por qué no para aprender sobre el dawa es la clave para que todos nuestros actos de adoración sean aceptados. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dijo, bin wa sallam dijo: wa inna li kulli in ¿Qué significa? El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Las acciones dependen de la intención las acciones dependen de la intención y dijo también y toda persona recibirá acorde a la intención que haya tenido todas las acciones dependen de su intención y cada persona recibirá acorde a la intención que haya tenido. Si una persona, y tal como lo dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en el hadith, si una persona emigró por la causa de Allah y su mensajero, es decir, por amor a Allah y a su mensajero, entonces Allah le anotará una emigración por amor a Allah y a su mensajero. Y si una persona emigró por lograr algún beneficio o por casarse, entonces Allah le anotará una inmigración por lograr un beneficio o por casarse. Fueron las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam y aplica en general para cualquier propósito que uno tenga además de complacer a Allah subhanahu wa Entonces, la intención, mis queridos hermanos y hermanas, debe ser siempre la búsqueda de la complacencia de Allah subhanahu wa este es, el, es la clave es el pilar fundamental de cada uno de nuestros actos de adoración. Cuando hacemos la oración, cuando hacemos el, el ayuno, cuando hacemos la peregrinación, cuando hacemos cualquier acto de adoración. Y el da'wah es un acto de adoración. Y el aprender sobre el da'wah y sobre el islam en general, buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, es también un acto de adoración. ¿Sí? El aprender es un acto de adoración y ¿por qué aprendo? Por lograr algún beneficio, por lograr algún estatus o por buscar la complacencia de Allah. Entonces es importante siempre el que cada uno de nosotros inicie eh, purificando su intención. Una vez que está claro este asunto, una vez que ya hemos entendido de que debemos purificar nuestra intención y tener claro que lo único a lo que anhelamos o, lo único que debemos anhelar es la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos empezar a hablar de lo que es el da'wah. El da'wah o la da'wah, como, como gusten, el llamado o la difusión, aplica para ambos. ¿sí? El da'wah tiene. Cuando, si nos preguntamos qué cosa es el da'wah o qué cosa es la da'wah. La dawa tiene un, un significado lingüístico y un significado islámico. Y esto es en general para cada uno de los términos que como musulmanes utilizamos: el salat, el Adán, el Siam, el Hajj, etc., etc. Pues de la misma manera, el Dawa tiene un significado lingüístico y un significado islámico. La palabra eh, en la lengua árabe para dawa proviene de la raíz eh, dal ain tres letras, ¿sí? Las palabras llamar o invitar provienen de esta raíz. Todo lo que sea un llamado, todo lo que sea una invitación proviene de esta raíz. Dal ain waw, tres letras del abecedario árabe sobre o de dónde proviene la palabra dawah, ¿sí? Ahora eso en cuanto al significado lingüístico de la palabra dawah. Sin embargo, desde una desde una perspectiva islámica, el dawah abarca todo lo que puede denominarse hacer el bien y prohibir el mal. El dawa abarca todo lo que puede denominarse hacer el bien y hacer el mal. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en hacer el bien o hacer el mal, lo podemos llamar dawa. Si una persona está haciendo el bien de una o de otra manera y condena a su vez o es prohíbe o contradice el mal, entonces esa persona está haciendo dawa. Si una persona se comporta bien con sus semejantes, está haciendo dawa. Si una persona hace el bien a los demás, está haciendo dawa. Si una persona habla bien del islam, está haciendo dawa. Si una persona hace todo lo contrario, o mejor dicho, eh, si una persona eh, prohíbe o va contra las malas acciones, entonces también está haciendo dawa. ¿Por qué? Porque el dawa se resume en hacer el bien y prohibir el mal Allah subhanahu wa ta'ala dice en el sagrado Corán <tose> <tose> que siempre haya entre ustedes un grupo fíjense Allah subhanahu wa ta'ala dice en, este, en esta haya del sagrado Corán que siempre haya de entre ustedes un grupo. Entonces nos queda claro que mientras exista aunque sea un pequeño grupo de entre nosotros haciendo dawa estaremos en el camino correcto. Que siempre haya entre ustedes un grupo que invite al bien, dice Allah alabado sea. Que siempre haya entre ustedes un grupo que invite al bien. Haciendo lo bueno y prohibiendo lo malo. Y esos serán los exitosos. Los exitosos en esta vida y en, la, y en la vida eterna. Entonces, si se dan cuenta, en este versículo, después de que Allah menciona que haya un grupo entre nosotros haciendo el da'wah, resume la labor del da'wah en ordenar el bien y prohibiendo, ordenando lo bueno y prohibiendo lo malo. Eso es el da'wah. Hermanos y hermanas, eso es el da'wah. Hacer lo bueno y prohibir lo malo. Hacer lo bueno y prohibir lo malo. Todo lo que sea bueno dentro del Islam hay que propagarlo. Todo lo que sea malo dentro del Islam hay que condenarlo. Y mientras nosotros hagamos, propaguemos el bien y condenemos lo malo, entonces estaremos haciendo dawa. ¿sí? Por otro lado... Allah Subhanahu Wa Ta'ala nos dice también en el Sagrado Corán Udu bil hikma, wal hasana, ahsan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala en este versículo del Sagrado Corán nos menciona varias, varios, varios puntos. El primero de esto, primero... El significado del ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, nos dice convoca, invita, llama, como gusten traducirlo, convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. Argumenta de la mejor manera, pues tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino. Y quién sigue la guía? Allah, alabado sea. Primero nos dice, convoca al sendero de tu Señor. Así que Allah nos está ordenando a nosotros cumplir con la, con el llamado a la humanidad al sendero de nuestro Señor. Particularmente Allah se dirige al Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y le dice convoca al sendero de tu Señor. Haz Dawah. Particularmente al Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pero por extensión a cada uno de nosotros, a la umma del Islam. Entonces Allah Subhanahu Wa Taala dice convoca al sendero de tu Señor. De allí entendemos que el Dawah es nuestro deber cumplir con el, el mandato de allah subhanahu wa ta'ala es nuestro deber pero para cumplir con ese deber hay que prepararnos para cumplir con este deber que es el deber del dawa hay que prepararnos así como debemos prepararnos para cumplir con cualquier acto de adoración debemos eh, prepararnos también para cumplir con este acto de adoración en particular un acto de adoración que implica invitar a los demás al camino del bien, al camino de la rectitud, al camino de la guía. Y si yo no estoy preparado para invitar a los demás al camino de la rectitud, de la guía, puede que en vez de, de, de lograr eh, dirección, de lograr guía, termine logrando confusión. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: convoca el sendero de tu Señor. ¿Pero con qué? Dice con sabiduría. ¿Y cómo logra la sabiduría si no es aprendiendo del Dawah? Aprendiendo del Islam. La sabiduría la voy a lograr esforzándome en aprender del Din, poniendo eh, lo que Allah subhanahu wa me ordena en práctica, acercándome a lo que Allah me ha ordenado y alejándome de lo que Allah me ha prohibido. Cuando se va por ese camino, entonces se va a lograr la sabiduría. Se va a lograr la sabiduría que Allah Subhanahu wa nos exige que utilicemos cuando hagamos dawa. Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría. Pero tener sabiduría, tener conocimiento no es el único requisito, porque Allah Subhanahu wa ta también dice "y bellas palabras" convoca el sendero de tu señor con sabiduría y bellas palabras tal vez alguno de ustedes uh, ha llevado el curso, el curso de dawa anteriormente conmigo o con algún otro con alguien más y hemos conversado en, en, eh, durante, el, durante el curso de dawa o en distintas ocasiones de que los buenos modales son parte del dawa los buenos modales, el buen trato a los demás, es parte del da'wah. Si las demás personas ven en mí la práctica de los buenos modales, entonces se sentirán atraídos al Islam. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice: Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y buenas y bellas palabras. Una persona puede ser puede tener conocimiento, puede ser muy sabio, puede tener sabiduría. Pero si no utiliza bellas palabras no va a llegar a, la, a, la, a las demás personas. Porque a nadie le gusta que por más razón que tenga la otra persona, nos vengan a hablar del Islam de una manera que no corresponde, de una manera brusca. A nadie le gustaría que viniesen de pronto y le dijeran algo como por ejemplo, tu religión es la equivocada o tú estás yendo por el camino equivocado. Si sigues así te vas a condenar al infierno. Por mencionar algún ejemplo. Por eso, Allah, subhanahu, por eso es importante que cada uno de nosotros entienda de que debemos prepararnos. Debemos tomar las herramientas que Allah subhanahu wa ha puesto a nuestra disposición. Y los versículos del Sagrado Corán, así como los hadices del Profeta sallallahu alaihi que son para nosotros enseñanzas, guía. Es en nuestra jurisprudencia, no son simples versículos o simples hadices que debemos leer por leer, sino que cada vez que nosotros leamos algún versículo del Corán o algún hadiz del profeta sallallahu alaihi debemos hacerlo analizándolo, aprendiendo con alguien más. Solo de esa manera entenderemos la sabiduría detrás de cada una de esas revelaciones, entendiendo como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora. Tal vez muchos hemos, eh, hemos re repetido este versículo, <muchas> pero no hemos reflexionado en su verdadero significado. Convoca al sendero de tu Señor con sabiduría y bellas palabras. No solo es importante entender que tenemos la obligación de hacer Dawa. No solo es importante entender que debo tener conocimiento para hacer Dawa, sino que debo ponerlo, debo transmitir ese mensaje con bellas palabras, con bellas modales. Si mis modales no son acorde a lo que yo, a lo que yo invito a, a, a mis palabras, entonces nadie va a terminar escuchando mi mensaje. Por eso es uno de los requisitos. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, el más sabio de los sabios, reveló este versículo de esta manera. Y no solamente se detiene allí, sino que continúa el mismo versículo. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, argumenta de la mejor manera. Entonces vemos que aquí hay principios del da'wah en este pequeño versículo. Convoca al sendero de tu Señor. Entiende que el, el Dawa es un deber. Hazlo con sabiduría. Hazlo con bellas palabras. Argumenta de la mejor manera. Si una persona te muestra su argumento, no tire su argumento al suelo sin mostrar ningún respeto, sin mostrar ninguna consideración, sino que argumenta de la mejor manera. Hazlo analizar. Conversa con él, muéstrale las evidencias, pero argumenta siempre de la mejor manera. Y si pones todo eso en práctica, al final debes entender, tal como Allah subhanahu wa ta'ala termina este versículo, al final de, de, to, de poner todo esto en práctica, debes entender que Allah subhanahu wa ta'ala dice en este mismo versículo: Tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino y quién sigue la guía. Así que mientras te esfuerces, en invitar a los demás al camino del Islam debes poner o, o debes aferrarte a los medios que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto a tu disposición para que ejerzas el da'wa como los medios que acabo de mencionar. Sabiduría, buenos modales, argumentar de la mejor manera, pero después de poner todo eso en práctica y después de encomendarte a Allah subhanahu wa ta'ala, utilizando estos medios que Él ha puesto a tu disposición para lograr una, una, un buen llamado, una buena convocatoria al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, debes entender que la guía está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala es el único sabio, el dueño de la sabiduría absoluta. Y Él sabe por qué nos mencionó en este versículo. Todo esto que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer da'wah y al final del ayah hacernos entender que por más esfuerzo que nosotros hagamos, por más bellas palabras que nosotros tengamos, por más bellos argumentos que nosotros presentemos, la guía, los corazones están en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Los corazones, hermanos y hermanas, están en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión: Los corazones están entre los dedos del misericordioso. Yuqallibu ha decía, haciéndolos variar como a él le place. Entonces, los corazones están en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es Allah subhanahu wa ta'ala quien determina si alguien será guiado o si alguien seguirá el camino de la perdición. Pero nosotros debemos esforzarnos a entender que el Dawah es nuestro deber, que debemos tener todos estos medios a nuestra disposición, sabiduría, conocimiento, bellas palabras, buenos argumentos, pero la guía está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? ¿Tenemos necesidad nosotros, los musulmanes, de hacer da'wah? Por supuesto que tenemos necesidad de hacer da'wah. Como cualquiera de los otros actos de adoración, si nosotros hacemos da'wah, vamos a lograr la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Escuché por ahí en algún momento o en varias ocasiones que yo hago las cosas porque quiero hacerlas, no porque busco una, busco una recompensa. Lo cierto es que nosotros no buscamos recompensa de ningún ser humano, pero aquel que busque la recompensa de su creador, la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, está en el mejor de los caminos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, en su infinita misericordia, quiere que su siervo acuda a Él pidiéndole de su misericordia, pidiéndole de su, de su recompensa, de su infinita recompensa y sus infinitas bendiciones. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos y hermanas, tiene, las, tiene sus arcas llenas y ama que su siervo levante sus manos suplicándole lo que necesita. Entonces, cuando nosotros hacemos agua al igual que nosotros, los demás actos de adoración, lo hacemos buscando su recompensa, buscando la recompensa del Rey de Reyes del misericordioso entre los misericordiosos. ¿Y por qué nosotros tenemos necesidad de hacer dawah, además de buscar la recompensa de Allah Subhanahu wa ta'ala? Tenemos la enorme necesidad de hacer dawah, hermanos y hermanas, porque vivimos rodeados de información falsa sobre el Islam, de información tergiversada sobre el Islam. Los medios de comunicación los canales de televisión, los diarios, el internet, en todos los medios de comunicación que puedan haber, siempre va a haber ter información tergiversada sobre el Islam. La gente creyendo que los musulmanes adoramos a otro Dios aparte de Allah subhanahu wa y que por cierto, en muchos de los, muchos de los casos son historias malintencionadas. Inventadas por ciertos grupos que pretenden denigrar al Islam y a los musulmanes. Pero nunca lo van a poder hacer. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: wa 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 allahu -makirin. Ellos traman y Allah trama, y cuando se trata de tramar, Allah es quien mejor trama. Sean Dado desde, desde el día en el que el profeta alayhi wa sallam, estuvo entre nosotros, hasta la actualidad y hasta el día del juicio final, habrán intentos por denigrar al Islam y a los musulmanes. Y de cada uno de esos intentos siempre habrá algo bueno para el Islam. Dijeron del Islam tal cosa y la gente se interesó y aceptó el Islam. Dirigieron del Islam tal o cual otra cosa y la gente terminó preguntándose, ¿será cierto eso? Y terminó aceptando el Islam. De la misma manera, hoy en día existe mucha información tergiversada sobre el Islam. Sobre si el Islam adora a otro Dios, sobre si el Islam cree o no cree en el estatus de Jesús, sobre si el Islam denigra a la mujer, sobre si el Islam sobre si el Islam es, es violencia o no, etcétera, etcétera. Distintos eh, intentos por denigrar el Islam, pero alhamdulillah el Islam está por encima de cualquier intento humano por denigrarlo. Entonces nosotros tenemos la, la enorme necesidad de hacer dawa mientras haya a nuestro alrededor, mientras haya en el mundo. Personas que ignoran la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala por encima de todo. Porque, ojo, hablar del estatus de la mujer en el Islam, hablar de si el Islam es violencia o no, hablar de si hay derechos o no hay derechos en el Islam, etcétera, etcétera, son son temas secundarios. Yo puedo pasarme el día entero, puedo hacer toda una, una charla como esta. Dedicada a una persona o varias en particular que acusan al Islam de algo, y puedo hablar de la mejor manera haciéndoles entender que el Islam definitivamente es libre de todo eso. Y al final del día podrán entender que el Islam es libre de todo eso, pero su creencia en Allah seguirá siendo nula. Entonces, por encima de cualquier otro punto, el punto importante es. Llevar el mensaje de la unicidad de Dios, de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, a las demás personas. Entonces, mientras haya personas que ignoran la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, siempre habrá una necesidad de llamarlos e invitarlos a la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es nuestra enorme necesidad. Cuando nos preguntemos o cuando nos pregunten, Realmente ustedes tienen necesidad de hacer dawah, por supuesto que la tenemos. Mientras haya en el mundo personas que ignoran la existencia de Allah o que ignoran el derecho de Allah de ser adorado únicamente Él, sin asociarle nada, nosotros tenemos el deber y la necesidad de hacer dawah, ¿sí? Bien, y si tenemos la necesidad de hacer dawah, ¿quién de nosotros tiene la obligación de hacer el da'wah. ¿Quién de nosotros? Ya, ya, ya entendemos que tenemos la necesidad de hacer da'wah. Ahora nos toca entender quién de nosotros tiene la obligación de hacer dawa. Lo cierto es que cada uno de nosotros tiene una, una obligación con el da'wah hasta cierto punto. Pero si hablamos de la umma del Islam en general, la mayoría de los eruditos, de los sabios en el Islam, están todos de acuerdo en que hacer dawa es un fardu kifaya. Hacer dawa es un fardu kifaya. ¿Qué significa fardu kifaya? Fardu kifaya es aquel deber que debe realizarlo la umma del Islam. ¿Eh? Y si lo realiza una parte de la umma del Islam, todos, o, eh, todos los demás musulmanes están exentos del pecado. Si los musulmanes en el mundo fuésemos, por decir un número, un millón, y un grupo de ese millón de musulmanes hace el dawah, todos los musulmanes, todo el millón de musulmanes está libre de pecado. Pero si el millón de musulmanes deja de hacer dawa, el millón de musulmanes son pecadores. ¿Por qué? Porque es un fardukifaya. Es un deber comunal. Si lo cumple parte de la comunidad, todos los demás están libres de pecados. Y si no lo cumplen en su totalidad, todos están cometiendo un gravísimo pecado. Allah subhanahu wa ta'ala, como les dije hace un momento en un ayah que les recité, dice: Waltakum minkum ummatun yadu'una ila al wa bil ma'ruf wa anil munkar wa que siempre haya entre ustedes un grupo. Así que los Van tal nos deja aquí claro que por lo menos tiene que haber entre nosotros un grupo. Por lo menos tiene que haber entre nosotros un grupo. Mientras haya entre nosotros un grupo que haga dawa, estaremos bien. Estaremos a salvo. Porque el día que cada uno de nosotros y la comunidad de musulmanes en su totalidad abandone el Dawa Estaremos perdidos Estaremos yendo por mal camino Hay comunidades que no tienen ni la más mínima preocupación por el Dawa Y su realidad misma demuestra que son un claro ejemplo del mal camino que llevan Comunidades muy cercanas de nosotros Algunas comunidades de esas con muy bellas mezclas con mezquitas muy bellas, pero no tienen la preocupación del dawa. Llegó a, llegaron a un lugar, construyeron una mezquita, no se preocuparon por el dawa, se fueron y ahora no hay quien rece en esas mezquitas. No hay quien rece en esas mezquitas. ¿Por qué? Porque no tuvieron la preocupación de hacer el dawa. Entonces, nosotros debemos entender, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros somos hasta cierto punto responsables por el da'wah. Allah nos ha encomendado el da'wah a nosotros. Después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no va a haber más profetas. Él es el sello de la profecía y el Corán es el último de los mensajes. Antes del profeta Muhammad, وسلم, cada profeta era enviado a su nación y a un tiempo determinado. Pero cuando llegó el profeta Muhammad, وسلم, como el último de los profetas y mensajeros, entendemos que cuando él murió, no iba a haber más profetas que se encargaran de la misión de llevar el mensaje. Ese deber ahora es nuestro. El deber de difundir el mensaje del Islam es nuestro. Y fíjense que el día del juicio final habrán profetas que tendrán entre sus seguidores cien, otros tendrán diez, otros tendrán uno, otros tendrán muchísimo. Como será el caso del profeta Muhammad, wa sallam, quien dijo: Háganme sentirme hagan, sentirme, hagan que me sienta orgulloso del número de ustedes el día del juicio final, y cásense y tengan hijos. Y habrán otros profetas que tendrán grandes números de seguidores, pero habrán también profetas que no tendrán ni un solo seguidor. Imagínense el día del juicio final. Cuando haya profetas que no tengan ni un solo seguidor y alguno de ustedes sea llamado y detrás de ustedes toda una multitud. Imagínense ser llamados el día del juicio final. Cuando haya entre ustedes, cuando haya entre la creación presentándose ante Allah, subhanahu wa ta'ala, algún profeta sin ni, sin ni un solo seguidor, y se ha llamado a alguno de ustedes a presentarse ante Allah subhanahu wa ta'ala y detrás de ustedes una multitud. Y cuando pregunten, Señor mío, ¿por qué esta multitud está detrás mío? Les sea informado, tú le enseñaste el Islam a fulano, tú le enseñaste algo bueno a fulano, y fulano le enseñó a este, y él le enseñó a este, y él le enseñó a este, y este... Y fue transmitiéndose lo bueno que tú les diste a través de todos ellos. Y la recompensa por el bien que hizo cada uno de ellos también se te registró a ti. Tenemos necesidad y tenemos por un porqué debemos hacer agua allí lo tienen hermanos y hermanas. El día del juicio final, cuando sean llamados cualquiera de ustedes que se esforzó en hacer dawah, que entendió la preocupación por hacer dawah, que entendió la enorme recompensa por hacer dawah, sean llamados si y detrás de ustedes una enorme multitud. Solo por haber entendido que después del profeta sallallahu wa sallam, el deber de llevar el mensaje es nuestro. Eso entendiendo que es es nuestro deber. Y por otro lado, entendiendo también que es un enorme honor realizar la labor para la cual eligió Allah subhanahu wa ta'ala desde encima de los siete cielos a cada uno de sus profetas y mensajeros Allah subhanahu wa ta'ala desde encima desde los siete cielos desde su trono eligió a Musa alayhi salam a Isa alayhi salam a Ibrahim alayhi salam a Muhammad sallallahu alayhi wasallam y a cada uno de ellos para ser su mensajero, ser su profeta en esta vida y llevar el mensaje del Islam. Y cuando vino Muhammad alayhi wasallam, y murió Muhammad, alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ahora honraría a los seguidores del profeta wasallam, para elegir a quién permitirle seguir llevando su mensaje. Así que si ustedes entienden esto, hermanos y hermanas, sepan que. Si ustedes tienen la oportunidad de entender esto, la enorme virtud, la enorme recompensa de hacer da'wah, y se están esforzando y se están dedicando a hacer da'wah, sepan que Allah subhanahu wa ta'ala los ha bendecido con una enorme bendición. Y el día del juicio final serán presentadas sus recompensas si Allah subhanahu wa ta'ala, si somos sinceros en nuestras acciones y Allah subhanahu wa ta'ala... Nos va a recompensar de la, de la mejor manera. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: la al Allah no echa a perder la recompensa de aquellos que hacen el bien. Allah no echa a perder la recompensa de aquellos que hacen el bien. Hermanos y hermanas, Allah no echa a perder la recompensa de aquellos que hacen el bien. no echa a perder la recompensa de los que hacen el bien. Eso tenemos que grabarlo. Tenemos que entenderlo aquí. Entenderlo aquí, grabarlo aquí. Tenerlo presente todo el tiempo. Este 3 de diciembre, no pierdan esta enorme, responsa, esta enorme oportunidad. Juntémonos, hagamos Dawa, llevemos el mensaje del Islam. Lo vamos a hacer en simultáneo en todo el mundo. Son muy pocos los países que tal vez no tengan participación. Hacer Dawah en simultáneo. Se imaginan si Allah Subhanahu Wa Taala guiara a una persona por medio de ustedes. Se imaginan la recompensa que tuvieran. Ya les mencioné algo de la recompensa que Allah subhanahu wa reservaría el día del juicio final. Y en otra ocasión el Profeta wa sallam, dijo: Fa la in yahdi bika laka min Juro por Allah que si Allah guía a una persona por medio de ti, Será mejor para ti que todos los camellos rojos. En tiempos del profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, hablar de los camellos rojos era hablar de la mayor riqueza que pueda existir en este mundo. La mayor riqueza que pueda existir en este mundo. Si uno hace el da'wah y una sola persona acepta el Islam, será mejor para ti que el mundo y lo que contiene. Y si dos personas aceptan el islam, y si tres personas aceptan el islam, y si cuatro personas aceptan el islam, y si cada uno de ellos lleva el islam, hermanos y hermanas, tenemos que reflexionar en un hecho importante. Cuando nosotros hacemos Dawah, y Allah subhanahu wa ta'ala los bendice a ellos y nos bendice a nosotros con que esa persona acepte el Islam. No solamente es el Islam de esa persona, es el Islam de su familia, si Dios lo quiere. Es el Islam de los hijos que tendrá. Es el Islam de los nietos que tendrá. Es el Islam de los bisnietos que tendrá. Es el Islam de toda una generación, si Allah lo permite, hasta el día del juicio final. Y el Islam de toda esa generación o generaciones será registrado en tu cuenta. Será registrado en tu libro de buenas acciones. Y el día del juicio final, tu libro será entregado en tu derecha y por delante. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala entregarnos a cada uno de nosotros. Nuestro libro de acciones en nuestras manos derechas y por delante. Como muestra de que seremos de aquellos que logran el éxito en la otra vida. Allahumma amin. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer dawah? Tenemos que hacer dawah mientras haya gente que ignore la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que hacer dawah porque Allah nos promete una enorme recompensa. Tenemos que hacer dawah porque hay gente... Con mucha confusión sobre el Islam. Tenemos que hacer a mis queridos hermanos y hermanas. Es nuestro deber. Y si nosotros entendemos este deber y lo ponemos en práctica, Allah subhanahu wa ta'ala nos habrá reservado, insha'Allah, una, una enorme recompensa. En otra parte del Sagrado Corán, y ya para ir culminando, para no hacer muy larga la charla, en otra parte del Sagrado Corán, الله سبحانه وتعالى نج ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين كيسنيфика quien puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente a creer en Allah quien Allah subhanahu wa ta'ala dice que nadie ¿Quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente a creer en Allah, obra rectamente, es decir, hace buenas acciones y dice: Yo soy de los musulmanes? Entonces, invita a otros a creer en Allah, hace buenas acciones y atestigua que él es musulmán invitando a otros al Islam. Para ir culminando ya la charla, voy a terminar con esta parte. Al Hasan al-Basri, uno de los grandes sabios de las primeras generaciones de musulmanes, comentando este este aya que acabo de recitar, dijo: "Esta persona la que está mencionada en esta ¿a ¿quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita?" a la gente a creer en Allah hace buenas acciones y dice ciertamente yo soy de los musulmanes al Hasan al Basri dice esta persona es la más amada por Allah subhanahu wa taala esta persona es la más amada por Allah subhanahu wa taala quiere ser de los más amados por Allah subhanahu wa taala haz dawah. Dice, continúa al Hasan al Basri y dice es el walí de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tuviésemos que traducir la palabra walí literalmente o, o un, en un significado lo más cercano que pueda ser, es el amigo íntimo, el que está cercano a Allah Subhanahu wa Ta'ala, al que Allah Subhanahu wa Ta'ala ama con un amor muy particular. Por encima del amor que Allah le tiene a cualquier otra de sus criaturas. Es la más querida por él, continúa diciendo Al-Hasan al-Basri. Esta persona es la más amada por Allah, el walí de Allah subhanahu wa ta'ala. Es el más querido por él. Es el más amado por Allah entre todas las personas de la tierra. ¿Por qué? Porque respondió al llamado de Allah subhanahu wa ta'ala. Invitó a las demás personas al mismo llamado que él acudió. Hace constantemente buenas acciones y dice: Ciertamente yo, de hecho, soy musulmán. Salgan, primero, crean en Allah con total certeza, hermanos y hermanas. Cuando Allah promete algo, lo cumple. No duden de la misericordia de Allah, no duden de la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Crean en Él con certeza. Realicen tantas buenas acciones como puedan. Recuerden que las buenas acciones borran las malas acciones. Las buenas acciones borran las malas acciones. Y si son pecados mayores, la buena acción de nuestro arrepentimiento lo, lo borrará también. Si Allah nos otorga su infinita misericordia crean en Allah, hagan buenas acciones y salgan todos los días a decir ciertamente yo soy de los musulmanes. ¿Quieren hacerlo en un día en particular? Aprovecho ahora al final de esta charla, los invito el día 3 de diciembre a juntarse al equipo de voluntarios de DAWA, que hace DAWA constantemente aquí en la ciudad de Lima, en distintos puntos de la ciudad. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense enormemente a ese equipo de voluntarios de Dawah que constantemente que ha logrado entender la enorme recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala les tiene reservado, que les permita seguir realizando, seguir cumpliendo con esta noble labor de los profetas y mensajeros. Que Allah recompense tanto a los equipos de, de voluntarios de Dawah aquí en Lima como en Tacna. Y ahora se nos van a sumar los, los, los voluntarios de Dawa, de la ciudad de Iquitos, en la ciudad de Cusco. Así que los invito este, este 3 de diciembre a, a sumarse a nuestro esfuerzo y hacer llegar el mensaje del Islam a cuanta gente podamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala los bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros. Que nos ayude a ser cada día mejores musulmanes. Barakallahu fikum. khairan. <muchas> والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته